papá, tremendo papelazo, tremenda pena, me hiciste pasar, mi hermano. Oye, yo no te pedí que fuera, ¿para qué tú fuiste consolidado? Oye, pero ¿qué me imaginas yo que te iba a ir con la Bartavia esa, papá? Oye, que Bartavia ni Bartavia, no estoy diciendo Bartavia, que tengo un radio que funciona, un radio que tengo yo hace rato. Ese radio tiene onda corta, tiene onda larga, tiene onda media. Vamos, y ese radio lo que no tiene es onda, está fuera onda, mi hermano, ¿eh? No te vas a poner chequera, hazme favor, y ya deja la insistencia, no te vas a poner como la gente ese consolidado, hazme favor. No, que ya ese radio no tiene arreglo. No, que es un radio viejísimo. Que ese radio es mejor que lo vote. Ni siquiera lo miraron. Radio viejísimo, el radio viejísimo. Si fuéramos en este país a votar todo lo que estuviera viejo, imagínate tú, teníamos que empezar, no sé por qué, por los almendrones, empezar por, óyeme, la cosa vieja también hay que respetarla. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Parece una bóveda con bocina, Panfi. A ver, déjame revisarlo, vamos acá. Suelta el radio, ve la bobería. Óyeme, ay. Mira, un barquito, dame a coger un día. No, descansa, que debe tener la columna, vaya, desbarata. Ay. Cargando un contenedor así, de así. Pero la misma, la bobería, la bobería. Oiga, Rafael Epifanio, Juan José, qué bueno que me lo encuentro. Óigame. Óigame, Facundo, usted no sale de cualquier lado. Ay, sí, dígame. Tremenda iniciativa que se me ha ocurrido. Cuidado con el radiecito, a ver, permiso. Ay, ¿cuál es la iniciativa? ¿Una iniciativa? Sí, aguántate. Óigame, es algo de... Es un tema de interés nacional. Y si todo sale como está previsto, compañero, catapultará. Eso mismo, catapultará nuestro consejo de vecinos a los primeros planos del panorama social de nuestro país. Sí. Bueno, me retiro, que estoy organizando la actividad. Sí. Mijo, ¿qué será eso? Eso debe ser algo sobre el lío de la doble moneda. Bueno, por el lío de la doble moral. Veo, dale, que por ahí viene el carro, párate. ¿Qué carro? El carro de basura, para botar la batalla, dale, vamos. Oye, la batalla de aquí, que dale, te... Oye, que este radio tiene arreglo, creo que te pasa. Ya me voy a arreglar, ¿sabes lo que es? Un cablecito suelto. Ahí. Vivir el cuento. Benny More, óyeme, se oye espectacular, mejor que antes yo creo, ¿eh? Manolito, ¿qué cosa era lo que tenía? Una bobería, un cablecito suelto lo que tenía. Yo me lo imaginé, lo que pasa es que yo lo llevé al consolidado, me dijeron no, que ya estaba descontinuado, que ese radio no servía, que no quisieron ni abrirlo. Pero usted sabe cómo es eso, Pánfilo. Yo estoy estudiando electrónica, ¿usted sabía? Sí. ¿Y la cosa, no? Sí. Y le puedo asegurar que este radio es muy viejo. Sí. Vaya, es una pieza de museo. Muchacho, una cosa que... Y además, se oye, claro que sí. El problema es que las cosas... Este radio lo compró mi padre. Porque el problema es que antes las cosas las hacían para que duraran bastante. Ahora no, ahora las cosas no duran nada. Yo me acuerdo que antes los asientos en las consultas de los hospitales, en la sala de espera, eran unos asientos de madera gorda, madera buena, que eso no se rompía. Los asientos de ahora son unos plastiquitos que te vas para atrás. Es que son otros conceptos económicos, Pánfilo. Sí. Si las cosas duraran mucho, la gente compraría menos. Entonces disminuye la producción. Ajá. Eso conlleva el desempleo. Y después entramos en crisis. Ay, sí, Pánfilo. Son los nuevos conceptos económicos. Sí. El consumo es lo que sostiene la economía. Pero ¿cómo es eso? Explícame bien eso, Manolito. Pánfilo, en serio, otro día. Ahora estoy apurado. Bueno, está bien, discúlpame. Bueno, que te vaya bien por la escuela, ¿oíste? Gracias. Y gracias por el arreglito. Dice que el consumo que sostiene la economía, pero que consumo, pero ¿qué está hablando este muchacho? ¿Qué idea que tiene este? Que es, ¿quién es? ¿Sí? Se me fue la mano. En la calidad. Hermano, tengo que hablar una cosa. Que respeto. Oye, siéntate. Una cosita contigo. No, para acá, mira, para acá. Vamos a conversar en el comedor. Perfecto, pero ¿qué tú tienes ahora que últimamente te está dando por conversar en el comedor? ¿Tú vas a hablar algo de comida? Escúchame. En Cuba siempre se hizo a sobremesa, se conversaba sobremesa, en el comedor. Sobremesa, sí. La juventud no conoce de eso, pero tú terminabas, apagabas el televisor para comer, para y después comer. Conversabas. Sí, claro, ¿era claro, o no era? Sí, pero los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado, ¿no? Hoy en día la gente se plata en la mano, viene el televisor y yo he visto cubanos que, mira, han comido sin saber que están comiendo. Sí, no sé, termina de comer, o sea, que comer. Habrán comido la televisión. Bueno, entonces vamos a rescatar la costumbre y vamos a conversar para allá, para el comedor. Sí. Echa para acá. Sí, sí.
Hay que rescatar esas costumbres. No. ¿Qué? Como tú te vas a sentar ahí, tú te vas a huir de loco. Siéntate aquí, voy a pagar. Siéntate en mi puesto donde siempre me siento yo, acostumbrado a sentarme toda la vida aquí. Este es mi puesto. Pero te estoy pidiendo de favor, no te aferres al puesto. Siéntate aquí. Pero ahora, ¿por qué tú quieres que yo me siente ahí? Porque hay corrientes de aire en tu casa que me molestan, ¿tú me entiendes? Entonces yo estoy un poco acatarrado. Ni acatarrado, como si aquí fuera a pasar ahora una ventolera. Bueno, acábate de sentar entonces, está bien, yo me siento aquí. Oye, bueno, siéntate aquí. Esa es la silla de Chequera y del señor mulato hasta que vino a jugar, domino con ustedes. Aquí me siento bien. A ver, acábame de contar lo que me vas a contar. Lo que te iba a contar es una cosa que resulta ser que yo ligo una jeva. Y entonces, ¿qué clase de trabajo son, compadre? ¿Con la jeva? Entonces la jevita, ¿qué clase bruto, compadre? Yo te digo. ¿Qué clase bruta? Me tienes nervioso preguntando. No me acabas de contar nada. ¿Qué pasa es lo siguiente? Yo digo una jeva y estaba buscando un lugarcito. Escúchame un momento. Espérate, que yo me acordé lo que te iba a decir. Pero que voy a buscar un vaso de agua que me quieres conocer. Mira, digo a la jevita. Pamphlet, yo no tenía lugar para meterme con esta jevita. Entonces yo digo, bueno. Ya yo sé por dónde tú vienes. Que te presten un cuarto para que tú vinieras con la jevita para acá. Dios me ampare que yo me revuelque en la sábana de tu cuarto. Tienes la sábana mía, ¿qué te pasa a ti? Entonces lo que me dije fue, bueno, yo voy a hacer una cosa. Hace 2 años ya que yo volví en sí y me he puesto en día en muchas cosas, pero hay otras que estoy botado. Botado, claro, claro. Por circunstancias que no te voy a explicar, pero que tú debes suponer, porque ya tú me conoces a mí. Sí. Yo ligo una jevita y ella por primera vez tuve que buscar... Acaba de contarme lo que me vas a contar. Voy a contártelo. Sí. Tuve que buscar un albergue init. ¿Un albergue init? Vulgarmente se conocían las posadas. Era el televisorcito afuera con las caretas, sí. Sí, me acuerdo. No lo busqué porque ustedes me dijeron que habían cambiado los televisores. Pero eso no, chico, esos televisores no, esos televisores eran un lumínico que había ahí. ¿Quieres que te diga que no encontré albergue ni en La Habana? Y yo que los conocía, porque tú sabes que yo los tenía por lunes, entraba y la gente pensaba que yo trabajaba en los albergues. Yo sé que tú eres la candela, No, están llenos de familia esas cosas. Sí, que los tiempos han cambiado, Ruperto, son mucho contenido, que el problema son personas que en este momento están viviendo ahí porque están albergadas. Ahora explícame, ahora viene la pregunta. Las parejitas que ya ligaron eso y que van a matar, ¿dónde es que matan jugada ahora? ¿Ahora las parejitas? Ahora las parejitas han tenido que hacer como los mambises para la manigua. Oiga, ya vienen los compañeros citados para la reunión. ¿Que vienen quién? ¿Que vienen a dónde? ¿Eh? ¿Qué reunión? ¿A dónde es la reunión esa? ¿Dónde va a ser, Pánfilo? ¿Aquí en su casa? Ay, Dios mío, pero aquí en mi casa. Yo no sé para qué yo pregunto si todas las reuniones son aquí en mi casa. Bien, compañeros. Esta mañana estuve leyendo una noticia sobre nuestro país que me dejó bastante preocupado. Y realmente la situación es grave. ¿La situación es grave? ¿Pero en qué periódico usted leyó eso? ¿Por qué usted me pregunta, Pánfilo? Yo lo recibo todos los días. A mí me lo da el chévere. A lo mejor me salta esa noticia. Bueno, compañero, por favor, pero no interrumpan más. Siga Facundo, que me dejó intrigada. Hable. El artículo trataba sobre el envejecimiento de la población. Y a decir verdad, nuestra población cada día envejece más. Ahora, te voy a decir una cosa, tú eres la excepción de la regla. Eso será contigo, mulata linda. A ver. Usted está diciendo que nuestra población cada día envejece más. Así mismo. ¿Pero y qué están haciendo las demás personas del mundo? ¿No están envejeciendo? Eso es el calor, ya lo sabes, ese es el calor. Eso es 12 días metido en una guagua, la gente arriba de ti, el calor. No, ¿cómo no vas a envejecer? No, Pablo Epifanio, no me refiero a las personas en particular, sino al índice poblacional. Por ejemplo, las personas mayores de 65 años en estos momentos constituyen un alto porciento en la población. Claro, que eso tiene que ver con el aumento de la esperanza de vida. Bien, un momento, ¿se puede opinar? Sí, claro. Yo quiero aprovechar lo que estamos reunidos. Facundo, usted... ¿Pero tiene que ver con el tema? Sí, tiene que ver con el tema, lo que tiene una introducción. Mira, como usted que está de jefe aquí hablando con los vecinos, yo visité antier a Josefino. ¿Te acuerdas de Josefino? Josefino, el amigo tuyo, Mío, tiene 75 años, pero ese está ya en las últimas. Él le pregunto, bueno, 75 años, me dice que quiere llegar a los 120, pero tú te volviste loco, porque es que le están diciendo por la televisión 120. Ese hombre es merma humana. Él llegó gatiendo a los 75, ¿por qué se le tiene que meter en la cabeza? Llegar a los 120.
explicarle usted a los vecinos que lo que dice por la televisión no es obligatorio, eso es voluntario. ¿Tú quieres dar 120 o 120? Oye, usted está hablando esa bobería. Yo veo muy bien que alguien aspire a llegar a los 120 años. Cállese antes. Aunque te voy a decir una cosa, la aspiración tuya es llegar a los 20 años, no a los 120. Continúo, compañero Facundo. Está yendo los años de ella, están yendo sí, para atrás. Sí, sí, pero ella llega a los 20, ella llega a los 20. Oye, pero a ver, Facundo, por alguna casualidad usted nos ha reunido aquí para restregarnos en la cara que estamos viejos. No, Pánfilo, no lo veas. ¿Cuál es la risa? Por favor, compañero, no lo vea de esa manera, Pánfilo Epifanio. El aumento de la esperanza de vida debe ir aparejado con el aumento de la natalidad, cosa que en estos momentos está ocurriendo todo lo contrario. ¿Sí? Y si ese aumento de la natalidad se mantiene con esos índices, dentro de unos años, el porcentaje de las personas mayores de 65 años va a ser súper altísimo y va a ser una cosa muy difícil para la seguridad social. Oh, 2030 voy a pasar trabajo para empatarme con una titi jovencita como me gusta a mí. Piensa llegar al 2030. Bueno, yo no sé usted. Yo soy un trinquete. Ay, por favor, mira, eso sí es verdad. Yo sí sé que lo de la natalidad es algo gravísimo. Yo leí hace poquito que en los años 90 la natalidad en Cuba bajó cantidad. Claro, sí, pero en los años 90, ¿quién iba a querer parir? No, ¿y quién iba a querer nacer? Aquí está lo que hablé contigo por teléfono, parándola. Llegate a la velocidad de la luz. Tú sí que eres rápido. A ver, explícame bien. Por lo que yo entendí, tú lo que quieres es que yo meta las piezas modernas de este radio en el radio viejo ese. Que le guá, que lo guá. Pero que no se note nada, farándula, ¿eh? Que los botones sigan funcionando normal y que el cambio de las estaciones sea con el mismo dial. ¿Entendiste? Claro que entendí, Chequera, claro. Pero eso es una normalidad. A ver, ¿por qué tú no usas radio moderno? ¿Para qué tú quieres radio viejo ese? Es que el viejo es muy sentimental, farándula. Y él no concibe que un radio de los años de él no tenga arreglo. Bueno, le voy a meter mano porque está el cheque por medio. Dale, en una hora te lo tengo. Dale. Escuchen bien cuál es mi idea. Debemos crear un programa donde se estimule y se promueva la natalidad aquí en el barrio. Eso no se le ha ocurrido a nadie a nivel de barrio. Así que eso sería, mira, un bombazo para la emulación. Facundo, ¿y usted ha pensado por qué eso no se le ha ocurrido a nadie en el barrio? No, ¿por qué? Porque es tremenda locura, una locura. Óigame, Facundo, ¿cómo nosotros vamos a aumentar la natalidad en el barrio? A ver, ¿cómo podemos estimular eso? A ver, dígame. Debemos crear una comisión aquí entre nosotros, una comisión aquí, una comisión donde vamos a hacer una tormenta de ideas que surjan las iniciativas. A ver, propuesta para los miembros de la comisión de apoyo al proyecto bebé. Virgen Santísima. Virgen Santísima. Vamos, pues estoy hablando de los miembros aquí entre nosotros, Franco. Yo dije Virgen Santísima por decir que estoy diciendo que el proyecto bebé. Ya, que estoy tan concentrado en esto. Por ejemplo, yo propongo a compañero Pánfilo Epifanio. ¡Vamos, Pánfilo! Yo tengo otra propuesta. Bajito, otra Roberto, propuesta bajito, de Roberto. Sí, bajito. Que si venimos para acá es para que no nos escuchen y no nos vayan a robar las iniciativas. Bajito. Okay. Mira, yo propongo. Espérate, que se asoman los vecinos, se asoman. Yo propongo reabrir. Uh-huh. O abrir de nuevo. Sí. Lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo. No, eso ahora se llama rescatar. Rescatar, bueno, eso es más bonito, yo, rescatar. Yo propongo abrir de nuevo, rescatar, los albergues INIT, popularmente conocidos como posadas, para que las parejas tengan la posibilidad de un lugarcito donde acometer el maravilloso acto sexual del apareamiento. Buenísima iniciativa, Roberto. Buenísima iniciativa. Y ya de paso vamos casa por casa a llevarles la citación a las parejas, ¿eh? Buenos días, mi amor. Venimos a avisarte que este domingo hay jornada de sexo voluntario de 8 a 12. Si pudieran asistir. No me digas, chico, ¿qué cosa es lo que te están hablando? Es la bobería. Si me estás hablando en serio, yo estaba ya apuntando eso. ¿Pero qué apuntando ni apuntando? Óyeme, ustedes están locos, señores. Miren, déjenme explicarle. Es verdad que la natalidad ha disminuido, pero no tiene nada que ver que las parejas no tengan un lugarcito donde acometer, como dice el compañero Ruperto, acometer el acto. El problema son otras razones que son las que hay que resolver. Bueno, un momentico, pero si no hay acometimiento, no hay niño. Esto cuenta seguro. Bueno, eso sí es verdad, Y te voy a decir más, 28 años, huevo en sí. Y ahora yo me entero de que pa tú a perjudicar a una muchacha. ¿Cómo perjudicarla? Estar con ella. ¿Perjudicarla? Eso es una palabra de antes, ya no se dice ya perjudicar. ¿Tú sabes lo que estoy diciendo? Sí. A cometer el acto con una muchacha, perjudicarla. Hay que ponerse ahí una javita. No. Eso evita también. No, ninguna javita. Eso se llama condón. ¿Con un cordón? No, cordón no.
Un cordón. ¿Cordón tú estás poniendo que te va a quedar? ¡Dios mío! Pues dice que cordón, pensé en estrangulamiento, ¡Dios mío! ¡Condón! ¿Qué es eso? Ruperto, no te estás haciendo que en tu época, antes de caer en coma, tenía que haber existido el condón, que eso existía. Sí, 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 pero eso no le daban tanta promoción por televisión ni nada eso. Si tú para ir a la farmacia y pedir un condón, te decir, por favor, señorita, aspirina. Y la clave era esta, y era condón. Yo me acuerdo, sí. Tengo otra propuesta. Aguántense. Mire, podríamos crear aquí en el barrio un banco de esperma. ¿Un banco de esperma? ¿Pero cómo que un banco de esperma? Pero este hombre se volvió loco. ¿Cómo que un banco de esperma, Chacón? El Banco Popular de Ahorro que está en Doblar. Tiene conexión un día sí, un día no. ¿Qué vamos a tener en este barrio un banco de esperma? ¿Tú te volviste loco? Que oye, me utiliza la mente, mira, cacumen, como dice la prima Mixta. Oye, ¿pero qué tiene de malo eso, Pánfilo? Así las mujeres que no tienen pareja podrían conseguir su materia prima. Mira, yo mismo podría ser un donante voluntario. los especialistas barrio. Esto ahora mismo que está sucediendo, yo lo tengo que estar soñando. No puede ser. Hogar materno. A ver, señores, porque creo que esto está cogiendo por el camino que no tenía que coger. Yo no voy a convertir mi casa en un hogar materno. Pero, Pablo Epifanio, no se cierre de esa manera. Sería solamente hasta las 6. ¿Qué no? Así las embarazadas podrían tener un lugar donde relajarse, donde ser atendidas. Óigame, no insista, que estoy diciendo que no, Facundo. Mire, piénselo bien, Pánfilo. Mientras más niños nazcan en nuestra circunscripción, sería mejor para la emulación. Oye, eso es lo que le está pensando. Pero, Facundo, es que en nuestro barrio no hay tantas embarazadas. Claro que no, claro que no. Pero ya yo he creado una estrategia. Estoy apuntando las embarazadas de Mayabeque aquí en nuestra circunscripción. Uy, eso, mi madre. Óyeme, de todas formas te digo que no. Pánfilo Epifanio, piense en los beneficios que podría obtener. ¿Cuáles beneficios? A ver. Para crear un hogar materno, se necesita crear algunas condiciones que serían en su casa. Se le podría reparar la casa. Ah, aparte, sí, que estamos siendo apoyados por una fundación que donó un televisor pantalla plana de alta definición. Que estaría en su sala. Oye, Pánfilo, yo me erizo, la verdad. ¿Te imaginas en la sala de tu casa un pantalla plana? La llamas, sí, sí, ¿no? pantalla plana. Tú viendo la serie nacional, a ti que te gusta tanto la pelota, sí, la serie nacional, a verla mejor y todo. Quiero decir la imagen. Sí, la imagen. Porque la imagen. Eso viene con unas cajitas que son digitales. Felicidades. Sí. Felicidades. Ahora sí muerto. Oye, no me estén haciendo la boca agua, que cuando yo digo que no, es no. ¿Y ultrasonido de qué? Farandulera, oye, el que dice la verdad es el método tradicional, el ultrasonido criollo. Mira, si una de ustedes se sienta arriba de la tierra, es que va a tener una hembrita. Si se sienta arriba de un cuchillo, es que va a tener un machito, ¿eh? ¿Entendieron? Arriba, mire esa espalda, ¿eh? Ahora voy a poner el cuchillo debajo de uno de los cojines, ¿eh? Y la tijera debajo de otro cojín, ¿eh? Arriba, Yuy, la primera, venga, siéntate, piénsalo donde tú quieras. ¡Ponte de pie! ¡Felicidades! ¡Vas a tener tronco y machote! ¡Yuy! ¡Felicidades! Vamos a ver. La otra, Susan. Cuando tú quieras, piénsalo. ¡Oh! ¡Susan! ¡Lo voy a decir! ¡Hembrita! A ver, Janice Lady. Arriba, Janice Lady, que te toca a ti. Vamos, piénsalo, Janice, piénsalo. ¿Qué voy a tener, Checker? Vas a tener tronco de mellizos. ¿Qué? Deja que mi esposo se entere. La sala 4, hora de merienda. ¡Vamos, Pánfilo Epifanio, venga! Sí, espérate un momentico. Oye, mi cosa más grande, lo que me pasa a mí. Oiga, Pánfilo Epifanio, yo no puedo creer que usted se esté tomando el juguito de la merienda de la embarazada. Que hay juguito y que hay corte, que no me estoy tomando nada, que se me acaba de caer uno ahí en el pasillo y se me han embarrado todos los zapatos también. Eso no tengo. Eso más grande. Pero bueno, que todo sea por las embarazadas, ¿eh? Siéntese. Toma el asiento que vamos a proceder a la merendita. Sí. Mabel y Sandrita, ¿eh? ¿Cómo se siente la muchachita? Bien. Fueron al baño, descargaron. Claro, sí, porque tiene su problemita para descargar, sí. ¿Marbeli? Marbeli es ella. Venga, su costelito. Voy a apuntarlo aquí para que no se me vea un doble. Sandrita, venga.
Y llegó el pan que está fresquecito. Sí. A Sandra le toca el pancito. Marbeli, tú tienes un ligerito problema de hipertensión, por eso no puedes comer pan. Ah, sí, sí, pero bueno, bueno, si pudiera darme de Marbeli, porque yo ahora mismo tengo la hipertensión bastante controlada. ¿Que usted me está embarazado, Panfilo Epifanio? Está bien, chico, está bien. Óyeme, nada, si no quiero nada, está bien. Panfilo, no se preocupe, que yo le voy a dar un pedacito del mío. Ahí está. Sandrita me va a dar un pedacito, ¿eh? Nada, mentira, era jugando, mami, era jugando. Cómetelo tú, ¿eh? El avioncito. Mire el otro por allá. Ven acá, Facundo. ¿Usted está seguro que la natalidad en nuestro país ha disminuido? Claro. Porque es que para donde quiera que me viro, veo embarazada nada más. Viejo, ya la tengo todo ahí viendo televisor. Por cierto, Panfi, qué bueno está el pantalla plana nuevo ese que te dejaron ahí, farándula. ¡Hierro! Sí. Vamos, vamos para allá para ver novela, vamos. Sí, espérate, que no he podido ni disfrutarlo. Es que he estado trabajando aquí, haciendo cosas yo, y tú en la bobería. No, tú, vamos a verlo, no. Tú tienes que ir para allá atrás ahora, a hervir la leche esa que trajeron, para darle a las embarazadas por la tarde. ¿Está bien? Sí. Yo tengo que llevar yo esto para allá, para darle a las muchachitas aquellas. Yo me voy a redactar el informe de todo lo que está sucediendo aquí. ¡Felipito se va a morir de envidia! Sí. A ver si yo también puedo disfrutar un poquitico de pantalla plana. La meriendita. Estaba voladita, cortelito. Pero qué bien se ve el pantalla plana ese que trajeron. Óyeme, se ve. Ahora me sigue el mío. No se ve como ese. Ni vaya, ¿qué vas a coger, mami? Ah, tú también te tiraste por cortelito. Qué rico. Oh. Hola, Pánfilo. ¿Y qué, Manolito? ¿Cómo estás? Todo bien. Óyeme. Ay, Pánfilo. Aquí, trabajando, tú sabes. Dime. Ya lo veo. Vengo a proponerle un buen negocio. ¿Negocio? No, es que yo no soy negociante, Manolito. Yo, a mí no se me da, siempre tengo mala suerte. Bueno, a mí no se me dan, no se le dan a chequera, pero él me mete a mí en eso. Pero esto es muy sencillo. Escuche, yo estuve hablando sobre su radio con un extranjero que está alquilado por mi casa. El hombre se quedó loco porque él es anticuario y coleccionista de estas cosas. Ajá, sí. ¿Y qué? ¿Qué quiere ver el radio ya? No, él quiere comprárselo. No, ese radio no lo vendo, ese es un radio, un recuerdo, desde niño estoy viendo yo ese radio, no, lo siento, Manolito. Pánfilo, ese hombre está dando 400 CUC. Lo que esté dando, que no me interesa, que está dando 400, ¿está dando cuánto? 400 CUC. ¿400 CUC? Ay, Dios mío, madre, pero óyeme, ponte fuerte, Pánfilo, no puedes vender ese radio. Mira, ¿qué anda con el dinero? ¿Qué anda con el dinero ese en la mano y todo? Ahí hay 400 CUC. Cuente. No, que no puedo vender ese radio. Ahora a mí pasa, mira, cojo ese dinero tú me lo das a mí, ese dinero lo cojo yo, lo tengo en mi mano, y es un dinero que jamás he tenido yo. Y puede comprarse otro radio con ese dinero en la tienda, Pánfilo. Y además le queda dinero para otras cosas más. Eso es lo peor, que yo sé que eso es así, que me queda dinero para comprar, pero no, porque te voy a aceptar ese dinero, entonces tú... ¿Me llevo radio, Pánfilo? Llévate radio, chico, por favor, óyeme, sácalo de mi vista ya. Ay, mi madre, que me tienes nervioso, entonces al final yo... Venga, un momentico, pero pero se va a comprar ese radio así sin revisarlo ni nada. No, Pánfilo, yo lo abrí, ¿no recuerdas? Y sí, le dije que todas las piezas eran originales. Además, ese hombre confía mucho en mí. Tranquilo. Gracias, Pánfilo. Bueno. Ay, madre, qué clase de dinero, ¿verdad? Cuando uno está de suerte. Déjame guardarlo, porque enseguida se entera alguien, algún vecino, y enseguida tú ves que ya hay un antojado. Pánfilo. Ay, qué susto, yo ni me acordaba que ustedes estaban ahí. ¿Voy a alcanzar un vasito de agua? Sí, un vasito de agua, sí, cómo no, enseguida, ¿eh? Falta mucho para las 6. Bueno, Chaito, mami, Chaito, sí. Cuidado ahí con el contencito ese, ¿eh? Que la barriguita... Oye, me parece que... Entonces, mijo, ¿ya se fueron todas embarazadas? ¿Ya no quedan niños? Sí, ya. No, se queda una nada más, Susan, que se acostó un rato y se sentía mal, se acostó en mi cama ahí, está esperando que llegue el marido a buscarla, que es como sobre las 8 de la noche. Sí. Pero bueno, yo ahora me voy a dar un bañito y a sentarme a ver mi televisor 32 pulgadas pantalla plana High Definition. Así que... Hermano, una propuesta, ahora sí. Que hay tranquilidad. Sí. Estoy como las embarazadas con el rojo. Sí. A mí me gustaría oír en tu radio alguna música rica, enciclopedia, cualquier cosa. No, rica. No estaba oyendo que voy a ver televisión. Permiso que voy a bañar. No, chico, vaya, no sé. Bueno. No, ¿cómo oír radio con qué, Ruperto? Si el radio está roto. A ver, señores, déjeme explicarle un momentico. Pero el roto, radio mío. No, roto, no me digas, se queja que está roto el radio. Óyeme. Bueno, no sé, a lo mejor se arregló solo. Vamos a ver, vamos. ¿Cómo se va a arreglar?
Señores, déjeme explicarle una cosa. ¿Un hada? Pues, lo explica después. ¿Dónde me van? ¿Qué radio mío? Déjeme explicarle. ¿Un hada electrónico? Oye, ¿dónde andan ustedes? Óyeme, ¿dónde le pasa a ustedes de la bobería esa? Papi, que seguro ocurrió un milagro y el radio se arregló solo. Espérate, espérate. ¿Y el radio dónde está? ¿Qué pasó con eso? ¿Lo fachado? ¡Ay, Dios mío! ¡El fachado! ¡Llama a 140! No, 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 vamos a llamar mejor a Tras la Huella, pues si no, a la gente de uno. Sí, vas a llamar a Tras la Huella y a uno. No puedes llamarlos a los dos, porque el que es policía en uno es delincuente Tras la Huella. Óyeme, señores, que no se robaron nada, atienden acá. El asunto fue que yo hice... Compañero, parece que nuestro programa de apoyo a la natalidad va a ser todo un éxito. ¿Así? Los compañeros de la provincia todavía están un poco desconcertados por la iniciativa, pero ya la cosa está sonando. ¿Y cuándo puedo empezar a donar esperma, Facundo? Cállate la boca, chico. Óyeme, si tú supieras lo desagradable que es la imagen esa en mi mente. ¿Qué pasa, viejo? ¿Hay envidia? Compañero, por favor, tenemos solamente un problemita. ¿Problemita? Tenemos que devolver el televisor. ¿Cómo que devolver el televisor? ¿Y eso por qué? Óyeme, pero si ahora mismo iba yo a disfrutar de ese aparato, pero eso no era una donación para el hogar materno. Parece que hubo un malentendido, Panfilo Epifanio. La fundación nos apoyaba dándonos el televisor, pero a un precio preferencial, no regalado. Y por muy preferencial que sea, el fondo que tengo yo para las coronas no llega ni remotamente. Son 250 CUC. ¿Está regalado, farándula? ¡Tremenda ganga! Oye, yo le he visto en la Shopee, así mismo, en 400 y 500 CUC. No, no, 400 y 500 CUC y marca Chihuahua es un name. Pero es que sea un saxo. Ay, Dios mío, ahora aquí iba a sentarme a disfrutar de ese aparato aquí, un pantalla plana en mi casa. Pase ya, compañero. ¿Qué pasa aquí? Compañero que viene a retirar el equipo. Con permiso, lo siento mucho. Sí, ya sé, porque ya se lo van a llevar. Dios mío. Oye, ¿verdad que eso no falla, chico? Que poco dura la felicidad en casa de Pánfilo. No, pues es que cuando no hay bala con qué responder, pasan esas cosas. ¿Cuál es la risita, Chacón? ¿Tú quieres ver cómo ahora mismo yo compro el televisor ese si me da la gana? Vamos, viejo, déjale alarde y con qué se sienta la cucaracha. Chacón, me despertaste el demonio, ¿eh? Ahora mismo yo voy a comprar ese televisor, señor. Suelte el televisor y déjalo ahí. ¿Cuánto que vale? ¿250 CUC? Si aquí yo tengo 400 CUC, ahora mismo yo lo voy a comprar. ¿Cuál? 200 CUC. 250. Ten ahí, cuéntalo para que vean. ¿Qué le parece? Ay, ¿qué te parece, Chacón? Viejo, yo no puedo creer que tú estés vendiendo placenta para hacer champú. Cállate la boca, chiquera. Bueno, ya, óyeme, lo que pasó fue que hoy por la tarde vendí mi radio en 400 CUC. Eso era lo que estaba tratando de explicarle hace rato. ¿400 CUC por el cacharro ese? Y después tú te quejas de los precios de la Chopi, Panfilo Epifanio. Óyeme, por eso que valía 400 CUC, porque era un objeto viejo y lo quiso comprar un extranjero anticuario de eso, que le gustan las antigüedades. Y además, y sabía que era un radio que tenía todas sus piezas originales y que estaba bien cuidado y que además funcionaba. Oye, pero bueno, cada extranjero loco por ahí, imagínate tú. Así que esos viejos, mira cuánto costaba. ¿Cuánto puedo costar yo, que soy viejo y en buen estado? Te digo una cosa, eso tienes que agradecérselo, que el radio estuviera así. ¿A quién? Míralo ahí. A Cheque, farándula. Y no solo a Cheque, el Rupi y yo trazamos una estrategia, Por eso nos llevamos el radio por el mediodía y lo mandamos a arreglar. Pero me arregla qué cosa, pero si el radio ya estaba arreglado desde por la mañana, tenía un cablecito zafado nada más que me lo arregló Manolito. Espérate, pero bueno, eso nosotros no lo sabíamos. No importa, Panfi, ahora está mejor, ya. Se lo llevamos al técnico y yo dije que le sacara todas las piezas viejas. La mondonguera vieja esa que tenía, se la sacó. Y que la adaptara a una de un radio Beth. Ahora está más modernizada, Panfi. Gracias a nosotros. Cámbese. Chequera. Dime que eso que ustedes me están diciendo ahora mismo es mentira. ¿Qué mentira? ¿Te estamos diciendo? Es verdad, viejo. No tienes que agradecerlo nada. Ven, un abrazo, Franco. Ven, un abrazo. Que somos... ¿Qué abrazo ni qué abrazo? Que me han deseado de matarte, chico. Pero ¿cómo te das cuenta? Clase pena con Manolito. Pánfilo, qué clase de vergüenza yo he pasado con el anticuario ese. Ese hombre pensaba que yo lo quería estafar. ¿Sí? Es que yo no entiendo nada. Cuando yo revisé eso por la mañana estaba todo original, de bombillo. Y ahora lo que tiene montado es un amplificador. Con diodos soviéticos. ¿Y qué tiene que ver que sea soviético? Ya empezaron con el venenito. No bueno que salieron esos peces.
Manolito, no, Pánfilo, Manolito, Manolito no. Ahí usted tiene su radio, deme mi dinero. No. Yo pensaba que usted era un hombre serio, Pánfilo. Coge, Pánfilo. Coge, que esto es tuyo. Sí, mi dinero, coja su radio, deme el dinero. Chacón, te lo dieron a ti, aguántalo ahí, ¿qué te pasa? Manolito, pero el problema es que el dinero ahora mismo no lo tengo, porque el problema es que compré un televisor y entonces el dinero se fue. Me llevo el televisor entonces. No, que todo es culpa de estos dos. ¡Ay! ¡Corre, que se te rompió la fuente! ¿Es un original o un radio web? ¡Ay, que la voz se está pariendo! ¡Ay, Sí, rápido. Óyeme, que no puede parir aquí en mi casa, que si no el niño tiene derecho a mi libreta. Bueno, Espérate, y para atrás, la chiquita no va a llegar. Compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivirte el cuento. Y ustedes, las parejitas, si no van a ver más nada en la televisión, para el cuarto y embúyense, que hay que cumplir el plan de la natalidad. ¡Ay! ¡Dale, dale! ¡Chacón, no! Pero a ver, Facundo, por alguna casualidad usted nos ha reunido aquí para restregarnos en la cara que estamos viejos. No, Pánfilo, no lo vea de esa manera. Chico, ¿cuál es la risa? Por favor, compañero, no lo vea de esa manera, Pánfilo Epifanio. El aumento de la esperanza de vida debe ir aparejado con el aumento de la natalidad, cosa que en estos momentos está ocurriendo todo lo contrario. ¿Sí? Y si ese aumento de la natalidad se mantiene con esos índices, dentro de unos años, el porcentaje de las personas mayores de 65 años va a ser súper altísimo. Y va a ser una cosa muy difícil para la seguridad social. Oh, 2030 voy a pasar trabajo para empatarme con una titi jovencita como me gusta a mí. Sí, piensa llegar al 2030. Bueno, yo no sé usted. Yo soy un trinquete. Ay, por favor, mira, eso sí es verdad. Yo sí sé que lo de la natalidad es algo gravísimo. Yo leí hace poquito que en los años 90 la natalidad en Cuba bajó cantidad. Claro, sí, pero en los años 90, ¿quién iba a querer parir? No, ¿y quién iba a querer nacer? Aquí está lo que hablé contigo por teléfono, Farándula. Llegate a la velocidad de la luz. Tú sí que eres rápido. A ver, explícame bien. Por lo que yo entendí, tú lo que quieres es que yo meta las piezas modernas de este radio en el radio viejo ex. Que le guá, que lo guá. Pero que no se note nada farándula, que los botones sigan funcionando normal y que el cambio de las estaciones sea con el mismo dial. ¿Entendiste? Claro que entendí, Chequera, claro, pero eso es una normalidad. A ver, ¿por qué tú no usas radio moderno? ¿Para qué tú quieres radio viejo? Es que el viejo es muy sentimental, farándula, y él no concibe que un radio de los años él no tenga arreglo. Bueno, le voy a meter mano porque está el cheque por medio. Dale, en una hora te lo tengo. Dale. Bueno, escuchen bien cuál es mi idea. Debemos crear un programa donde se estimule y se promueva la natalidad aquí en el barrio. Eso no se le ha ocurrido a nadie a nivel de barrio. Así que eso sería, mira, un bombazo para emulación. Facundo, ¿y usted ha pensado por qué eso no se le ha ocurrido a nadie en el barrio? No, ¿por qué? Porque es tremenda... ¡Locura! ¡Una locura! Óigame, Facundo, ¿cómo nosotros vamos a aumentar la natalidad en el barrio? A ver, ¿cómo podemos estimular eso? A ver, dígame. Debemos crear una comisión aquí entre nosotros, una comisión aquí, una comisión donde vamos a hacer una tormenta de ideas que surjan las iniciativas. A ver, propuesta para los miembros de la Comisión de Apoyo al Proyecto Bebé. Virgen Santísima. Virgen Santísima. Toma, pues estoy hablando de los miembros aquí entre nosotros, ¿no? Yo dije Virgen Santísima por decir que estoy diciendo que el proyecto bebé. Ya, que estoy tan concentrado en esto. Por ejemplo, yo propongo al compañero Pánfilo Epifanio. ¡Ah, Pánfilo! Yo tengo otra propuesta. Bajito, otra Roberto. Propuesta bajito, de Roberto. Sí, bajito. Que si vinimos para acá es para que no nos escuchen y no nos vayan a robar las iniciativas. Bajito. Mira, a ver, mira, yo propongo. Espérate que se asoman los vecinos, se asoman. Yo propongo reabrir
O abrir de nuevo. Sí. Lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo. No, eso ahora se llama rescatar. Rescatar, bueno, eso es más bonito, yo, rescatar. Yo propongo abrir de nuevo, rescatar. Los albergues INIT, popularmente conocidos como posada. Para que las parejas tengan la posibilidad de un lugarcito donde acometer el maravilloso acto sexual del apareamiento. Buenísima iniciativa, Roberto. Buenísima iniciativa. Y ya de paso vamos casa por casa a llevarles la citación a las parejas, ¿eh? Buenos días, mi amor. Venimos a avisarte que este domingo hay jornada de sexo voluntario de 8 a 12. Si pudieran asistir. No me digas, chico, ¿qué cosa es lo que te están hablando? Es la bobería. Si me está hablando en serio, yo estaba ya apuntando eso. ¿Pero qué apuntando ni apuntando? Óyeme, ustedes están locos, señores. Miren, déjenme explicarle. Es verdad que la natalidad ha disminuido, pero no tiene nada que ver que las parejas no tengan un lugarcito donde acometer, como dice el compañero Ruperto, acometer el acto. El problema son otras razones, que son las que hay que resolver. Bueno, un momentico, pero si no hay acometimiento, no hay niño. Esto puede ser seguro. Bueno, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Y te voy a decir más, 28 años, huevo en sí, y ahora yo me entero de que pa tú a perjudicar a una muchacha. ¿Cómo perjudicarla? Estar con ella. ¿Perjudicarla? Eso es una palabra de antes, sí, ya no se dice ya perjudicar. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Sí, acometer el acto con una muchacha, perjudicarla. Hay que ponerse ahí una jabita. No. Eso evita también. No, ninguna habita, eso se llama condón. ¿Cordón? ¿Con un cordón? No, cordón no. Un cordón. ¿Cordón tú te vas a poner aquí te va? Dios mío, pues dice que cordón, pensé en estrangulamiento. Condón, que eso es. Ruperto, no te estás haciendo que en tu época, antes de caer en coma, tenía que haber existido el condón, que eso existía. Sí, pero eso no le daban tanta promoción por televisión ni nada de eso. Si tú para ir a la farmacia y pedir un condón, te decir, por favor, señorita, aspirina. Y la clave era esto, y era condón. Puesto donde siempre me siento yo acostumbrado a sentarme toda la vida aquí, este es mi puesto. Pero te estoy pidiendo de favor, no te aferres al puesto. Siéntate aquí. Pero ahora, ¿por qué tú quieres que yo me siente ahí? Porque hay corrientes de aire en tu casa que me molestan, ¿tú me entiendes? Entonces yo estoy un poco acatarrado. Acatarrado, como si aquí fuera a pasar ahora una ventolera. Bueno, acábate de sentar entonces, está bien, yo me siento aquí. Óyeme, bueno, siéntate aquí. Esa es la silla de Chequera y... del señor mulato que vino a jugar, no miro como ustedes, no, de esto sí, aquí me siento bien. A ver, acábame de contar lo que me vas a contar. Lo que te iba a contar es una cosa que resulta ser que yo ligo una jeva y entonces, ¿qué clase de trabajo son, compadre? Sí. ¿Trabajo con quién? Con la jeva, sí. Entonces la jevita... ¿Qué la jevita? ¿Qué clase bruto, compadre? Yo te digo. No va a ser bruto, pero era una jevita, ¿quién era? Una jevita, lo que me parece. Clase bruta. Me tienes nervioso preguntando. No me acabas de contar nada. Lo que pasa es lo siguiente. Yo digo una jeva y estaba buscando un lugarcito. Y entonces, espérate. Escúchame un momento. Espérate que ya me acordé lo que te iba a decir. Pero que voy a buscar un vaso de agua que me quieres conocer. Bueno, mira, digo a la jevita. Pamphil, yo no tenía lugar para meterme con esta jevita. Entonces yo dije, bueno. Ya yo sé por dónde tú vienes ya. Que te presten un cuarto para que tú vinieras con la jevita para acá. Dios me ampare que yo me revuelque en la sábana de tu cuarto. Oye, tienes la sábana mía, ¿qué te pasa a ti? Entonces lo que me dije fue, mira, me dije, bueno, yo voy a hacer una cosa. Hace 2 años ya que yo volví en sí y me he puesto en día en muchas cosas, pero hay otras que estoy botado. Botado, claro, claro. Por circunstancias que no te voy a explicar, pero que tú debes suponer, porque ya tú me conoces a mí. Sí. Yo ligo una jevita y ella por primera vez tuve que buscar... Acaba de contarme lo que me vas a contar. Voy a contártelo. Sí. Tuve que buscar un albergue INIT. ¿Un albergue INIT? Vulgarmente se conocían las posadas. Era el televisorcito afuera con las caritas, sí. Sí, me acuerdo. Bueno, el televisor no lo busqué porque ustedes me dijeron que habían cambiado los televisores. Pero eso no, chicos, esos televisores eran un lumínico que había ahí. ¿Quieres que te diga que no encontré albergue ni en La Habana? Y yo que los conocía, porque tú sabes que yo los tenía por lunes, yo entraba y la gente pensaba que yo trabajaba en los albergues. Yo sé que tú eres la candela, sí. Están llenos de familia esas cosas. Sí, que los tiempos han cambiado, Ruperto, son mucho contenido, que el problema son personas que en este momento están viviendo ahí porque están albergadas. Ahora explícame, ahora viene la pregunta. Las parejitas que ya ligaron eso y que van a matar, ¿dónde es que matan jugada ahora? ¿Ahora las parejitas? ¿Eh? No, ahora las parejitas han tenido que hacer como los mambises para la manigua. Oiga, ya vienen los compañeros citados para la reunión.
No. ¿Que vienen quién? ¿Que vienen a dónde? ¿Eh? ¿Qué reunión? ¿A dónde es la reunión esa? ¿Dónde va a ser, Pánfilo? ¿Aquí en su casa? Ay, Dios mío, pero aquí en mi casa. Yo no sé para qué yo pregunto si todas las reuniones son aquí en mi casa. Bien, compañeros. Esta mañana estuve leyendo una noticia sobre nuestro país que me dejó bastante preocupado. Y realmente la situación es grave. ¿La situación es grave? ¿Pero en qué periódico usted leyó eso? ¿Por qué usted me pregunta, Pánfilo? No puedo, yo lo recibo todos los días, a mí me lo da el chévere. A lo mejor me salté esa noticia. Bueno, compañero, por favor, pero no interrumpan más. Siga, Facundo, que me ha dejado intrigada. Hable. El artículo trataba sobre el envejecimiento de la población. Y a decir verdad, nuestra población cada día envejece más. Ahora, te voy a decir una cosa, tú eres la excepción de la regla. Eso será contigo, mulata linda. A ver. Usted está diciendo que nuestra población cada día envejece más. Así mismo. ¿Pero y qué están haciendo las demás personas del mundo? ¿No están envejeciendo? Eso es el calor, ya lo sabes, ese es el calor, eso es 12 días metido en una guagua, la gente arriba de ti, el calor. No, ¿cómo no vas a envejecer? No, Pánfilo Epifanio, no me refiero a las personas en particular, sino al índice poblacional. Por ejemplo, las personas mayores de 65 años en estos momentos constituyen un alto por ciento en la población. Claro, que eso tiene que ver con el aumento de la esperanza de vida. Bien, un momento, ¿se puede opinar? Sí, como claro, quiere claro. La palabra. Mira, yo quiero, aprovechando que estamos reunidos, Facundo, usted... Pero tiene que ver con el tema. Sí, tiene que ver con el tema, lo que tiene una introducción. Mira, como usted que está de jefe aquí hablando con los vecinos, yo visité antier a Josefino. ¿Te acuerdas de Josefino? Josefino, el amigo tuyo, sí. Yo, mío, es 75 años, pero ese está ya en las últimas. Él le pregunto, bueno, 75 años, me dice que quiere llegar a los 120. Pero tú te volviste loco, porque es que le están diciendo por la televisión 120. Ese hombre es merma humana. Él llegó gatiendo a los 75. ¿Pero qué se le tiene que meter en la cabeza? Llegar a los 120. Explicarle usted a los vecinos que lo que dice por la televisión no es obligatorio, eso es voluntario. ¿Tú quieres llegar a 120? Llegar a 120. Usted está hablando de esa bobería. Yo veo muy bien que alguien aspire a llegar a los 120 años. Cállese antes. Aunque te voy a decir una cosa, la aspiración tuya es llegar a los... Yo me acuerdo. Tengo otra propuesta. Aguántense. Mire, podríamos crear aquí en el barrio un banco de esperma. Vamos, una idea. ¿Un banco de esperma? ¿Pero cómo que un banco de esperma? Pero este hombre se volvió loco. ¿Cómo que un banco de esperma, Chacón? El Banco Popular de Ahorro, que está al doblar, tiene conexión un día sí, un día no. ¿Qué vamos a tener en este barrio un banco de esperma? ¿Tú te volviste loco? ¿Qué? Oye, me utiliza la mente, mira, cacumen, como dice la prima Mixta. Oye, ¿pero qué tiene de malo eso, Pánfilo? Así las mujeres que no tienen pareja podrían conseguir su materia prima. Mira, yo mismo podría ser un donante voluntario. los especialistas, padre. Esto ahora mismo que está sucediendo, yo lo tengo que estar soñando. No puede ser. Materno. A ver, señores, porque creo que esto está cogiendo por el camino que no tenía que coger. Yo no voy a convertir mi casa en un hogar materno. Pero, Pánfilo Epifanio, no se cierre de esa manera. Sería solamente hasta las 6. ¿Qué no? Así las embarazadas podrían tener un lugar donde relajarse, donde ser atendidas. Óigame, no insista, que estoy diciendo que no, Facundo. Mire, piénselo bien, Pánfilo. Mientras más niños nazcan en nuestra circunscripción, sería mejor para la emulación. Oye, eso no, ¿qué le está pensando? Pero, Facundo, es que en nuestro barrio no hay tantas embarazadas. Claro que no. Pero ya yo he creado una estrategia. Estoy apuntando las embarazadas de Mayabeque aquí en nuestra circunscripción. Uy, eso, mi madre. Óyeme, de todas formas te digo que no. Pánfilo Epifanio, piense en los beneficios que podría obtener. ¿Cuáles beneficios? A ver. Mira, para crear un hogar materno, se necesita crear algunas condiciones que serían en su casa. Se le podría reparar la casa. Aparte que estamos siendo apoyados por una fundación que donó un televisor pantalla plana de alta definición. Estaría en su sala. Oye, Pánfilo, yo me erizo, la verdad. ¿Te imaginas en la sala de tu casa un pantalla plana? La llaman sí, pantalla plana. Tú viendo la serie nacional, a ti que te gusta tanto la pelota, sí, la serie nacional, la va a ver la mejor y todo. Es decir, la imagen. Sí, la imagen. Porque eso viene con unas cajitas que son digitales. Felicidades. Sí. Ahora sí, oye, no me estén haciendo la boca agua, que cuando yo digo que no, es no. ¿De ultrasonido de qué? Farandulera, oye, el que dice la verdad es el método tradicional, el ultrasonido criollo. Mira, si una de ustedes se sienta arriba de la tijera, es que va a tener una hembrita. Si se sienta arriba de un cuchillo, es que va a tener un machito, ¿eh? ¿Entendieron? Arriba, mire esa espalda, ¿eh? Ahora voy a poner el cuchillo debajo de uno de los cojines, ¿eh? Y
la tijera debajo de otro cojín. ¡Es! ¡Arriba! ¡Yuri, la primera! ¡Venga! Siéntate, piénsalo, donde tú quieras. ¡Oh! ¡Ponte de pie! ¡Felicidades! ¡Vas a tener tronco, machote! ¡Yuri! ¡Felicidades! Vamos a ver. La otra, Susan. Donde tú quieras, piénsalo. ¡Oh! ¡Susan! ¡Lo voy a decir! ¡Hembrita! A ver, Janice Lady. Arriba, Janice Lady, que te toca a ti. Vamos, piénsalo, piénsalo, Yanni, piénsalo. ¿Qué voy a tener, Checker? Vas a tener tronco de maíz. ¿Qué? Deja que mi esposo se entere. La sala 4, hora de merienda. ¡Vamos, Pánfilo Epifanio, venga! Sí, espérate, espérate un momentico. Oye, mi cosa más grande lo que me pasa a mí, me pasa a mí. Oiga, Pánfilo Epifanio, yo no puedo creer que usted se esté tomando el juguito de la merienda de la embarazada. Que hay juguito y que hay cóctel, que no me estoy tomando nada, que se me acaba de caer uno ahí en el pasillo y se me han embarrado todos los zapatos también. Eso no tengo. Eso más grande. Pero bueno, que todo sea por las embarazadas, ¿eh? Siéntese, siéntese. Toma el asiento que vamos a proceder a la merendita. Sí, 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 sí. Mabel y Sandrita, ¿eh? ¿Cómo se siente la muchachita? Bien, sí, bien. Sí, sí, sí. Fueron al baño, descargaron. Claro, sí, claro, porque claro. Tiene su problemita para descargar, sí. Marbel. Marbel, sí, Marbel es ella. Venga, su cóctelito. Uh-huh. Voy a apuntarlo aquí para que no se me vaya un doble. Sandrita, venga. Y llegó el pan que está fresquecito. Sí, sí, sí. A Sandra le toca el pancito. Marbel, y tú tienes un ligerito problema de hipertensión, por eso no puedes comer pan. Ah, sí, sí, pero bueno, bueno, si pudiera darme el de Marbel, porque yo ahora mismo tengo la hipertensión bastante controlada. ¿Que usted me está embarazado, profesor Epifanio? Está bien, chico, está bien. Óyeme, nada, si no quiero nada, está bien. Pánfilo, no se preocupe, que yo le voy a dar un pedacito del mío. Ahí está. Sandrita me va a dar un pedacito, ¿eh? Nada, mentira, era jugando, mami, era jugando. Cómetelo tú, ¿eh? El avioncito. Ay, Dios, ay. Mire el otro por allá. Ven acá, Facundo. ¿Usted está seguro que la natalidad en nuestro país ha disminuido? Claro. Porque es que para donde quiera que me viro, veo embarazada nada más. Viejo, ya la tengo todo ahí viendo televisor. Por cierto, Panfi, qué bueno está el pantalla plana nuevo ese que te dejaron ahí, farándula. Sí, sí, ¡es clase sí, sí. Hierro! Sí, 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 sí. Vamos, vamos para allá, para ver novela, vamos. Sí, sí, espérate, 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 que no he podido ni disfrutarlo. Es que he estado trabajando aquí, haciendo cosas yo, y tú en la bobería. No, tú, vamos a verlo, no. Tú tienes que ir para allá atrás ahora, a hervir la leche esa que trajeron, para darle a las embarazadas por la tarde. ¿Está bien? Sí. Yo tengo que llevar yo esto para allá, para darle a las muchachitas que ellas. Yo me voy a redactar el informe de todo lo que está sucediendo aquí. ¡Felipito se va a morir de envidia! Sí, 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 sí. A ver si yo también puedo disfrutar un poquitico de pantalla plana. La meriendita. Está bajo voladita, ¿eh? Con el cortelito. Pero qué bien se ve el pantalla plana ese, de verdad, que trajeron. Óyeme, se ve, ahora me sigue mío. No se ve como ese, ni vaya, ¿qué vas a coger, mami? Ah, tú también te tiraste por cortelito. Qué rico. Oh. Hola, Pánfilo. ¿Qué tal? ¿Y qué, Manolito? ¿Cómo estás? Todo bien. Óyeme. Ay, Pánfilo. Aquí, trabajando, tú sabes. Ya lo veo. Vengo a proponerle un buen negocio. ¿Negocio? No, es que yo no soy negociante, Manolito. Yo a mí no se me da, siempre tengo mala suerte. Bueno, a mí no se me dan, no se le dan a Chequera, pero él me mete a mí en eso. Pero esto es muy sencillo. Escuche, yo estuve hablando sobre su radio con un extranjero que está alquilado por mi casa. El hombre se quedó loco porque él es anticuario y coleccionista de estas cosas. Ajá, sí, sí. ¿Y qué? ¿Por qué quiere ver el radio ya? No, él quiere comprárselo. No, ese radio no lo vendo, es esto, un radio, un recuerdo, desde niño estoy viendo yo ese radio, no, lo siento, Manolito. Pánfilo, ese hombre está dando 400 CUC. Lo que esté dando, que no me interesa, que está dando 400, ¿está dando cuánto? 400 CUC. ¿400 CUC? Ay, Dios mío, mi madre, pero óyeme, ponte fuerte, Pánfilo, no puedes vender ese radio. Mira, ¿dónde con el dinero? ¿Te andan con el dinero ese en la mano y todo? Ahí hay 400 CUC. Cuente. No, que no puedo vender ese radio. Ahora a mí pasa, mira, cojo ese dinero tú me lo das a mí, ese dinero lo cojo yo, lo tengo en mi mano, y es un dinero que jamás he tenido yo. Y puede comprarse otro radio con ese dinero en la tienda, Pánfilo. Y además le queda dinero para otras cosas más. Eso es lo peor, que yo sé que eso es así, que me queda dinero para comprar, pero no, porque te voy a aceptar ese dinero, entonces tú... ¿Me llevo el radio, Pánfilo? Llévate el radio, chico, por favor, óyeme, sácalo de mi vista ya. Ay, mi madre, que me tienes nervioso, entonces al final yo... Venga, un momentico, pero y...
extranjero ese va a comprar ese radio así sin revisarlo ni nada? No, Pánfilo, yo lo abrí, ¿no recuerdas? Y sí, le dije que todas las piezas eran originales. Además, ese hombre confía mucho en mí. Ay, ay, tranquilo, ay, gracias, Pánfilo. Bueno. Oye, madre, qué clase de mirar, ¿verdad? Cuando uno está de suerte, está de suerte. Déjame guardarlo, porque enseguida se entera alguien, algún vecino, y enseguida te ve que ya hay un antojado. Pánfilo. Ay, qué susto, ni me acordaba que ustedes estaban ahí. ¿Voy a alcanzar un vasito de agua? Sí, un vasito de agua, sí, cómo no, enseguida. Falta mucho para las 6. Bueno, Chaito, mami, Chaito, sí. Cuidado ahí con el contencito ese, que la barriguita... Oye, me parece que... Entonces, viejo, ya se fueron todas embarazadas. Ya no quedan más niños. Sí, ya. No, se queda una nada más, Susan, que se acostó un rato y se sentía mal, se acostó en mi cama ahí, está esperando que llegue el marido a buscarla, que es como sobre las 8 de la noche. Sí. Pero bueno, yo ahora me voy a dar un bañito y a sentarme a ver mi televisor 32 pulgadas pantalla plana High Definition. Así que... Hermano, una propuesta, ahora sí. Que hay tranquilidad. Sí. Estoy como las embarazadas con antojo. Sí. A mí me gustaría oír en tu radio, ¿sí?, alguna música rica, enciclopedia, sí. Cualquier cosa. No, rica. No estaba oyendo que voy a ver televisión. Permiso que voy a bañarme. No, chico, no sé. No, ¿cómo oír radio con qué, Ruperto? Si el radio está roto. A ver, señores, déjeme explicar un momentico. Pero el radio roto, mío. No, roto. No me digas, se queja que está roto el radio. Óyeme. Bueno, no sé, a lo mejor se arregló solo. Vamos a ver. No se va a arreglar. Señores, déjeme explicarle una cosa. Lo explica después. ¿Dónde me van? Que radio mío. Déjeme explicarle. Un ala electrónica. Oye, ¿dónde andan ustedes? Óyeme, ¿dónde le pasa a ustedes de la bobería esa? Vamos, porque seguro ocurrió un milagro y el radio se arregló solo. ¿Sí? Espérate. ¿Y el radio dónde está? ¿Qué pasó con eso? ¿Lo facharon? ¡Ay, Dios mío! ¡Llama al 140! Vamos mejor a Tras la Huella, por si no, a la gente de uno. Sí, vas a llamar a Tras la Huella y a uno. No puedes llamarlos a los dos, porque el que es policía en uno es delincuente Tras la Huella. Óyeme, señores, que no se robaron nada, atienden acá. El asunto fue que yo hice... Compañero, parece que nuestro programa de apoyo a la natalidad va a ser todo un éxito. ¿Así? Los compañeros de la provincia... María Pánfilo, tremendo papelazo, tremenda pena, me hiciste pasar, mi hermano. Oye, yo no te pedí que fuera, ¿para qué tú fuiste consolidado? Oye, ¿pero qué me imaginas yo que tú ibas con la Bartavia esa, Pánfilo? Oye, que Bartavia ni Bartavia, no estoy diciendo Bartavia, que esto es un radio que funciona, un radio que tengo yo hace rato. Ese radio tiene onda corta, tiene onda larga, tiene onda media. Pánfilo, y ese radio lo que no tiene es onda, está fuera onda, mi hermano. No te vas a poner chequera, hazme el favor, y ya deja la insistencia, no te vas a poner como la gente se consolidado, hazme el favor. No, que ya ese radio no tiene arreglo. No, que es un radio viejísimo. Que ese radio es mejor que lo vote. Ni siquiera lo miraron. Radio viejísimo. Si fuéramos en este país a votar todo lo que estuviera viejo, imagínate tú, teníamos que empezar, no sé por qué, por los mendrones, empezar por, óyeme, la cosa vieja también, hay que respetarla. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Parece una bóveda con bocina, Pánfilo. A ver, déjame revisarlo, vamos acá. Suelta el radio, es la bobería. Óyeme, ay, mira, un banquito, déjame coger un día. No, descansa, que debe tener la columna, vaya, es barata. Ay. Cargando un contenedor así, pero la misma, la bobería, la bobería. Oiga, Rafael Epifanio, Juan José, qué bueno que me lo encuentro. Óigame, Facundo, usted no sale de cualquier lado. Ay, sí, dígame. Tremenda iniciativa que se me ha ocurrido. Cuidado con el radiecito, a ver, permiso. Ay, ¿cuál es la iniciativa? ¿Una iniciativa? Sí, aguántate. Óigame, es algo de... Es un tema de interés nacional. Y si todo sale como está previsto, compañero, catapultará. Eso mismo, catapultará nuestro consejo de vecinos a los primeros planos del panorama social de nuestro país. Sí. Me retiro, que estoy organizando la actividad. Sí. ¿Qué será eso? Eso debe ser algo sobre el lío de la doble moneda. Bueno, sobre lo de la doble moral. Viejo, dale, que por ahí viene el carro, párate. ¿Qué carro? El carro de la basura, para botar la batalla, dale, vamos. Oye, la batalla de aquí, que dale, te... Oye, que este radio tiene arreglo, ¿qué es lo que te pasa a ti? Hazme el favor, que voy a arreglar. ¿Sabes lo que es? Un cablecito suelto. Ahí. Vivir del cuento. No vaya a barrancar.
Benny Morel, óyeme, se oye espectacular, mejor que antes, yo creo, ¿eh? Manolito, ¿qué cosa era lo que tenía? Una bobería, un cablecito suelto lo que tenía. Yo me lo imaginé, lo que pasa es que yo lo llevé al consolidado, me dijeron, no, que ya estaba descontinuado, que ese radio no servía, que no quisieron ni abrirlo. Pero usted sabe cómo es eso, Pánfilo. Yo estoy estudiando electrónica, ¿usted sabía? Sí, la cosa, ¿no? Sí. Sí. Y les puedo asegurar que este radio es muy viejo. Sí. Vaya, es una pieza de museo. Muchacho, una cosa que... Y además, se oye. Se oye, claro que sí. El problema es que las cosas... Este radio lo compró mi padre. Porque el problema es que antes las cosas las hacían para que duraran bastante. Ahora no, ahora las cosas no duran nada. Yo me acuerdo que antes los asientos en las consultas de los hospitales, en la sala de espera, eran unos asientos de madera gorda, madera buena, que eso no se rompía. Los asientos de ahora son unos plastiquitos que te vas para atrás. Es que son otros conceptos económicos, Pánfilo. Sí. Si las cosas duraran mucho, la gente compraría menos. Entonces disminuye la producción. Ajá. Eso conlleva el desempleo. Y después entramos en crisis. Ay, sí, Pánfilo. Son los nuevos conceptos económicos. Sí. El consumo es lo que sostiene la economía. Espérate, ¿cómo es eso? Explícame bien eso, Manolito. Pánfilo, en serio, otro día. Ahora estoy apurado. Bueno, está bien, discúlpame. Bueno, que te vaya bien por la escuela, ¿oíste? Gracias. Y gracias por el arreglito. Dice que el consumo que sostiene la economía, pero que consumo, pero que está hablando de este muchacho, qué idea que tiene, que es, ¿quién es? Se me fue la mano, en la calidad, hermano, tengo que hablar una cosa. Sí, respeto, oye, siéntate. Una cosita contigo, no, para acá, vamos a conversar en el comedor. Roberto, ¿pero qué tú tienes ahora que últimamente te está dando por conversar en el comedor? ¿Tú vas a hablar algo de comida? Escúchame, en Cuba siempre se hizo la sobremesa, se conversaba en el comedor. ¿Sobremesa, sí? La juventud no conoce eso, pero tú terminas, apagabas el televisor para comer, y después conversabas. Sí, claro, ¿era o no era? Sí, pero los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado, ¿no? Hoy en día la gente se plata en la mano... Viene el televisor y yo he visto cubanos que, mira, han comido sin saber que están comiendo. Habrán comido la televisión. Bueno, entonces vamos a rescatar la costumbre y vamos a conversar para allá para el comedor. Sí. Echa para acá. Hay que rescatar esas costumbres. No. ¿Qué? Como tú te vas a sentar ahí, tú te vas a huir loco. Siéntate aquí, voy para acá.